por tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Llenas el lugar. Thank you.
mi corazón. Nosotros creemos que el amor de Dios es mejor que la vida. ¿Cuántos pueden cantar con nosotros el Salmo 63 que declara esta verdad? Dios, tu amor es mejor que
que la vida. Por eso mis te alabará. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos te invocaré. Señor, revélanos tu
Eres digno del honor, Dios.
Padre, gracias por esta noche, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por cómo tú cambias, Señor, quizás la manera en que nosotros entramos, llegamos a este lugar, gracias porque tú con tu espíritu eres capaz de cambiar un ambiente, Padre, transformar un ambiente en un lugar donde tú eres exaltado, donde tú eres glorificado, Padre. Venimos en esta noche, Señor, a buscar de ti intensamente, Señor. Venimos en esta noche, Padre, porque tenemos sed de ti, Señor. Porque a veces cavamos nuestras propias cisternas, Señor, completamente rotas. Tratamos de sacar agua de otro lugar, Señor. Nos quedamos más secos, más vacíos que nunca. Pero venimos acá, Señor, a buscar de ti. Venimos acá a tener un encuentro cara a cara contigo, Señor. Venimos acá a encontrarnos contigo. Gracias por nuestro país, gracias por las instituciones que permiten que operemos en esta libertad, Señor. Gracias que podemos tener una sala como esta para músicos, Señor. Levantamos, Padre, esta oración a ti, Señor. Esta semana estaba pensando mucho en lo que podíamos compartir con ustedes. Y saben que para realmente poder adorar a nuestro Señor, el primer paso, creo yo, es un corazón agradecido. Es el primer paso, ¿cierto? Yo sé que tu vida y mi vida quizás no se parecen. Yo sé que tu vida y mi vida han sido difíciles. Pero el Padre es bueno. Y eso es lo que nosotros vinimos a declarar en esta noche. A pesar de mis dificultades, ¿cierto? A pesar de que vivimos en este mundo caído, a pesar de que estamos esperando que regrese nuestro Rey, nuestro Padre es bueno. Y si podemos creer eso, podemos acercarnos en verdadera adoración. Y yo quiero que ustedes piensen en un versículo. Quiero que piensen por un momento en el hecho de que tú, a pesar de todo lo que has hecho, si estás en Cristo, eres perdonado. ¿Sabes lo que significa saber que eres perdonado? Todo lo que solo tú sabes, quizás lo que toda la villa sabe, no sé, pero tú eres perdonado. Y nosotros, lamentablemente, en nuestra tradición cristiana, ¿cierto?, no decimos eres perdonado porque no nos corresponde. Entonces a veces lo dejamos de lado. Pero el Señor, ¿cierto?, Él pagando en la cruz con su sangre, Él dijo: ustedes son perdonados. Y yo quiero recordártelo. Yo quiero que pienses en el perdón de los pecados, no como simplemente un acceso al cielo, sino vivir en una realidad acá como hijos de Dios. Dice en el Salmo 103: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos está el oriente del occidente. ¿Saben por qué Él dijo eso? ¿Saben por qué eso está en la Biblia? Porque nunca llegan a tocarse. Si Él dijera del norte, del sur, bueno, en un momento estás yendo al norte y después estás yendo hacia el sur, entonces algún momento se toparían estas dos ideas. Pero el perdón del pecado que recibimos del Padre es infinito, no termina, está tan lejos como el occidente del oriente. Y esta canción habla de lo que para los que estamos en Cristo, lo que pasa con nuestros pecados. Son olvidados, son tirados al fondo del mar, ¿cierto? Son tan lejos del occidente como del oriente. Yo quiero animarte a vivir en la realidad de que eres perdonado y que puedas vivir como un hijo de Dios que no tiene temor y que cumple los planes y los propósitos que Dios tiene para ti acá en esta tierra. Vamos a cantar desde el Salmo 25, una de mis letras preferidas, que habla de que Dios, nuestro Padre Celestial, olvida nuestros pecados y de que Dios, nuestro Padre, es un buen Padre. Te invito a cerrar tus ojos, pensar en tus pecados tan lejos, para que puedas vivir en libertad.
para que puedas vivir sin miedo, para que puedas cumplir con los propósitos que nuestro Señor tiene para tu vida. Gracias, Padre, por esta noche. Pido que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos dé ese consuelo, nos dé esa seguridad, Señor, de que nuestros pecados ya fueron perdonados, Señor. Padre, pero para los que están en esta pieza que aún no tienen certeza, porque no han recibido ese regalo, pido, Señor, que tú te hagas real en sus vidas, Señor. Padre, pido que esas personas que no te conocen, que están lejos de ti, puedan, Señor, conocerte como su Padre celestial, un Padre bueno, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles. Transgresiones que cometí.
Padre, que es bueno y quiere que nosotros vivamos como hijos de luz, en libertad, sin miedo, cumpliendo los sueños que tenemos cuando están de acuerdo con los de Él, cumpliendo nuestros propósitos según los propósitos de nuestro Padre, que es un buen Padre. Aleluya, cantando aleluya.
la gloria. Nosotros somos sus hijos. Queremos invitar a un amigo a compartir unas palabras con nosotros. Un fuerte aplauso para el pastor David Chaparro. Tomen su asiento, por favor. Tomen su asiento, muchachos. Qué linda jornada estamos viviendo, ¿cierto? Me encanta ver a gente adorar, gente exaltar su nombre. Y hoy día quiero primero agradecer a Gabriel, a Eric, a todo el equipo, a toda la banda por la oportunidad que me dan de compartir unos minutos con ustedes. Voy a ser lo más breve posible. Quiero que me escuchen solamente por 55 minutos. No. Vamos a ser muy breves. Y solamente quiero hablar acerca del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero el Evangelio no es ausencia de conflicto. Muchas veces creemos que el Evangelio es ausencia de conflicto y que cuando venimos a la iglesia, cuando nos acercamos al Señor, no vamos a tener ningún problema. Pero saben que en el Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso quiere decir que hay una posibilidad que andemos en un valle de sombra. ¿Cuántos han pasado un valle de sombra? Yo he pasado un valle de sombra. El año 2015, en el mes de julio, me detectan cáncer. Tuve casi un semestre, todo lo que duró la quimioterapia. Fue el proceso más difícil de mi vida. Fue un valle de sombra, fue un valle de muerte. Para mi familia, para mí, realmente fue muy difícil. Pero la promesa no es que no voy a estar enfermo. La promesa no es que no voy a tener dificultades. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el compromiso que Dios hizo con nosotros? Es que Él iba a estar conmigo. Y aunque pase por el fuego, aunque pase por el agua, si pasas por el fuego no te vas a quemar, dice la palabra del Señor. Si pasas por las aguas no te vas a ahogar, porque es Dios quien te acompaña. Dios personalmente siempre me habla mucho a través de mis hijos. Tengo una hija que hoy día cumplió 10 años, y cuando, no el día de hoy, en el mes de mayo, y cuando ella tenía 5 añitos, día fue a mi cama y me dijo: papi, se llama Sofía, ella tiene una particularidad que nunca se va a casar. Eso es lo que más me encanta de ella. El único hombre en su vida soy y seguiré siendo yo. Y ella me dice: papi, acompáñame a la cocina, necesito agua. Y yo le dije: pero hija, tú ya sabes, la mami te deja toda la botellita lista para que tú saques. Me dijo: papi, que me da miedo porque el pasillo está oscuro. Entonces yo, como un buen padre, me paro de mi cama, la llevo de la mano, fuimos a la cocina, tomó agua, también sacó un sándwich, tenía hambre mi hija. Y en ese momento regresamos a su habitación, la dejo, la acuesto, le doy un besito, me acuesto en mi cama y miro hacia el pasillo y me doy cuenta que el pasillo seguía oscuro. Me doy cuenta que nunca encendimos la luz. Éramos los dos caminando. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque antes había un pasillo que era oscuro, que era tenebroso para ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué marcó la diferencia? El pasillo seguía exactamente de la misma manera, oscuro. ¿Qué fue lo que cambió?
¿Sabes lo que Pedro entendió? Que nos cuesta mucho entender a nosotros. Que de qué me sirven, dos barcas llenas de peces cuando puedo caminar con aquel que hizo el milagro. ¿De qué me sirve solamente una sanidad cuando puedo vivir una vida con el médico eterno? ¿De qué me sirve solamente un milagro cuando puedo vivir una vida llena de amor de la mano de mi papá? Y hoy día hemos venido aquí a levantar nuestras manos al cielo. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Porque hoy día venimos a exaltar el nombre del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Y saben lo que vamos a decir hoy día? Señor, gracias por esos peces. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu sanidad. Pero gracias también por el valle de sombra y muerte, porque yo sé que tú ahí vas a estar conmigo. Yo voy a pasar por el fuego y si tú estás conmigo yo no me voy a quemar. Yo voy a pasar por las aguas, pero si tú estás conmigo yo no me voy a ahogar. Porque es mi papá quien me lleva de la mano. Hoy día te doy gracias, Señor, por las bendiciones. Apartar del amor que es en Cristo, Señor nuestro.
En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús recibimos de ti. Nadie nos aparta. Nadie nos aparte de tu amor. Para ti, soy para el rey.
trata de ti, Señor. Estamos aquí por ti, estamos aquí para adorarte a ti en esta noche. Gracias por ser nuestro buen Padre. Gracias por tenernos cerca y gracias por ser también el creador de todo el universo y que decidiste, Padre, que todo ese poder un día pudiera llegar acá a la tierra en una forma tan humilde, que fue Jesús mostrándonos cómo es el Padre. Señor, yo estoy cada día más enamorado del Jesús que encuentro en las Escrituras, Padre. Yo estoy cada día más enamorado de este Maestro y pido que las personas que estén acá, Señor, puedan entender que caminar junto a Él es algo increíble, es algo mucho más allá de lo que puedan imaginar. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo en tu presencia. Se trata de ti, Señor, no se trata de nosotros. Estamos acá para exaltarte y para decir que no queremos olvidar, no queremos que nuestros hijos olviden, no queremos que los nietos olviden, porque es fácil dejar de lado la hermosura de tu reino, Señor, por las cosas materiales. Y pedimos que podamos enfocarnos en la vida espiritual, en lo que sucede, quizás no tan visible, pero lo que está, Señor, tomando fuerzas, y esperamos que tú vuelvas pronto, Señor, y que podamos ver tu reino establecerse con toda la plenitud. Nueva son cada mañana, nueva son al despertar, sale el sol a proclamar de tus misericordias. Sale el sol a proclamar que son nuevas, nuevas cada mañana, tus misericordias, nuevas cada mañana, tus misericordias.
encontraste en la pieza de tu amor. El Creador me llamó. Solo te necesito a ti, mi gran amor. Sé que más de lo que podría decir, más de lo que puede expresar una canción. Yo sé que me amas, viste en una cruz y tu espíritu siempre me daré. Yo sé que me abandonar, me encontraste en la grandeza, me encontraste en la grandeza de tu amor. El Creador del mundo me llamó. Solo te necesito a ti, gran amor. De lo que puedo expresar en esta canción. Yo sé que me amas, viste en una cruz y tu espíritu siempre anhelaré. Yo sé que me amas, yo sé que yo te amo, yo sé que te amo, yo sé que te amo, yo sé que te amo. Estamos súper agradecidos de la SCD por prestarnos la sala, a los muchachos de arriba por toda la ayuda técnica. Y queremos contarles una bendición. Vamos a tocar una canción nueva en este momento. Inédita. Nadie la ha escuchado afuera de los más cercanos amigos. Así que guarden sus celulares. Claro. Pero ¿saben lo que quiere decir eso? Que gracias a Dios estamos trabajando en un segundo disco. Estamos súper felices. Y queríamos que esta noche fuera especial. Queríamos compartirlo con ustedes. Y que sepan, tenemos discos afuera que nosotros no vendemos, sino que bendecimos y nos bendicen de vuelta. Los que quieren apoyar nuestro ministerio pueden. Hay stickers, hay cosas. Hoy día vamos a tocar dos temitas nuevas, dos canciones nuevas. Y espero que sean algo bacán. Porque para nosotros ha sido un proceso de ver la fidelidad de Dios. De verdad, empezamos este proyecto en el 2015. Y a pesar que esto venía de antes, sirviendo y trabajando en nuestras iglesias locales, el Señor nos permitió conectarnos con grandes productores, con grandes artistas. Y eso es porque Dios se está moviendo en Chile. Porque cuando Dios empieza a levantar músicos, ¿cierto? Es porque el Espíritu de Dios se está moviendo y alabanzas nuevas están surgiendo desde su pueblo, ¿cierto? No siempre tenemos que estar mirando para afuera. Así que para nosotros es una gran bendición ser parte y ver otros artistas, otros músicos, otras personas que quieren simplemente poner eso al servicio del Señor. Así que aquí va una de las nuevas. Queremos ser esa generación que lleve tu gloria a cada nación, que cada nación
se llene de tu gloria y manifiesto será tu Espíritu, Dios. Y llevaré tu gloria donde no haya llegado tu gloria, quien no haya escuchado de tu gloria, quien no haya creído en tu gloria. Y si no fuera por tu gloria, si no fuera por la cruz y por tu fuera por la cruz y por tu gloria, queremos ser esa generación, que lleve tu gloria a cada nación, a cada nación. Viene de tu gloria y manifiesto será tu Espíritu, Dios. Y manifiesto será. Y manifiesto será tu Espíritu, Dios. Y llevaré tu gloria. Y llevaré tu gloria donde no haya llegado tu gloria, a quien haya escuchado de tu gloria, a quien haya creído en tu gloria. Si no fuera, si no fuera por tu gloria, si no fuera por la cruz y por para Dios. Me descifras hoy con una canción, me rodeas con tu amor, liberándome de la opresión. Hasta que no hay temor. Dilo fuerte, ya no soy
y ya no soy. Soy un hijo de Dios. Ya no soy. Y ya no. No. Soy un hijo de Dios. Antes de nacer, tú me elegiste a mí, me llamaste con amor. Un nuevo vivir, a un nuevo vivir, y una familia en ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy, ya no soy esclavo de temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. No, no. Soy un hijo de Dios. Escucha fuerte. Ya no soy esclavo del temor. No, soy un hijo de Dios. Soy esclavo del temor. No, soy un hijo de Dios. Y estoy rodeado brazos de mi padre. Yo estoy rodeado por cantos. Hemos sido liberados de cadenas de opresión. Hijos e hijas, somos hijos e hijas, declarando nuestra libertad. Oh, 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 oh.
no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. No, soy un hijo de Dios. Un aplauso para nuestro Señor. Estamos llegando al fin de la noche, pero quiero enseñarle una cancioncita nueva. Una primicia más. No sé si... Hola, Viña. Ella es de nuestra familia, así que no se preocupe. A mí me pasa a veces que no encuentro tantas canciones rápidas que me gustan cantar. Pero de vez en cuando uno encuentra una que le gusta. Y yo dije, ya voy a proponerme hacer una canción rápida, que a ver si, no sé si le gusta a usted, pero a mí me gusta. Entonces, todas las veces que parte dice, cantaré, por lo menos esa parte pueden cantar conmigo, ¿vale? Y vamos a ir con las palmas y vamos a hacer algo bien bacán. Cantaré de tu fidelidad. Cantaré de tu gran majestad. Cantaré de tu amor sin final. Cantaré de tu gracia que abunda en mí. Caiga el sol, se haga la tarde.
Gracias, chicos, por venir, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a músicos chilenos y músicos cristianos. Una buena combinación. Tenemos una más. Tenemos una más para terminar y queremos darle las gracias de verdad por haber venido y haber hecho esto un ambiente, un altar para Dios y haber hecho que esto fuera lo que tenía que ser, un momento de adoración especial y esperamos que puedan llevar esto también a sus iglesias y seguir sirviendo en sus iglesias, los músicos que están acá, hay harto músico acá y es lindo eso y sigan haciendo adoración porque la verdad que creemos que Dios tiene algo potente para la juventud de Chile y para los adoradores nuevos y no tan nuevos también. Jorjito Bravo, te quiero, amigo. No, pero no era para ti. Yo lo tiré. Vamos a cantar una última canción que se llama Tú eres rey. Que Dios los bendiga.